Bueno, pues aquí se acaba esa aventura, desde luego, y creo que el riesgo había que asumirlo, que había que venir aquí a este torneo, pero da un poco, se queda uno con una espina, Gonzalo, cuando se ha visto el trabajo, el esfuerzo de todo su equipo, también con Tinín Rodríguez, que han intentado trabajar muchísimo, y se ha quedado cosas ahí en el tintero, yo creo, Carlos Ramos, y ya Sadiq Están. Kens ha hecho un combate mucho más serio, más inteligente y Sí. con mucha más continuidad. Jorge, redes sociales, Darío, que se está recuperando, que Ah, nos bueno. alegramos. En este caso, dice si no sabes, si tú tienes algún tipo de información que puedas desvelar, pero que no es la primera vez que Tinín termina con cara de poema en una esquina después de un combate de Carlos Ramos. Que si tú sabes algo, si el problema es de Coco. Bueno, tienen esa luego son íntimos amigos, ¿eh? Luego lo vimos en ese combate también precisamente en Torrelavega con Razak Nagib. Y bueno, pues yo creo que es un boxeador al que hay que tenerle apretado, pinchándole un poquito a Carlos Ramos, y es la manera de la que intenta Tinín Rodríguez. Yo creo que conociéndoles, ni Tinín ni Carlos Ramos van a estar satisfechos con el combate de hoy, porque primero porque es una derrota, pero sobre todo porque a uno se le queda la impresión de que bueno, que ya Sadiq Kens no era un boxeador invencible, pero ha trabajado más, Sí. se ha llevado los asaltos, ha hecho un combate mucho más serio, y que a Carlos Ramos pues creo que se le han quedado cosas en el tintero, que ha sido un trabajo en ocasiones que se han visto la calidad que tiene, la fortaleza que tiene, pero un trabajo para mí excesivamente esporádico, intermitente, y de esa manera pues no se ganan asaltos. Y es francamente complicado, pero bueno, en todo caso, Jorge, esto va a continuar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos porque posiblemente venga el combate más esperado. Ryan Walsh, el campeón británico, que se enfrenta al imbatido cubano Airón Socarrás. A priori, los dos grandes favoritos de este torneo. Hacemos una breve pausa y enseguida estamos con todos ustedes. No se vayan. Este año tienes una cita ineludible con las mejores raquetas del panorama nacional. Challenger Sánchez Casal Head by NH. Del viernes 4 al domingo 6 de octubre, en directo en Eurosport 2. Este es un torneo patrocinado por MAFRE y la Real Federación Española de Tenis, con la colaboración de la Liga Sports. Imágenes en directo de este precioso York Hall de Bethnal Green en Londres, escenario de esta jornada inicial de cuartos de final del torneo Golden Contract. Ya hemos visto dos combates. Ya tenemos dos semifinalistas, Tyrone McCullough y Jasa Dickens. Y bueno, pues ahora Gonzalo, después de esa derrota de Carlos Ramos, nos quedamos sin representante, nuestro campeón de España y campeón de la Unión Europea. Ahora posiblemente llegue el combate, como decimos, más esperado. El cubano Airón Socarrás, que es un fantástico boxeador, El Maja, sí. imbatido, el Maja, que su carrera de alguna manera pues está ahí, se ha quedado un poco aletargada, momentos de inactividad, siempre está como pululando en en las clasificaciones mundiales, pero no le llega la oportunidad. Creo que ha dicho, en mi carrera le hace falta un revulsivo, me hace Sí. falta algo, darle una vuelta a esto. Se ha apuntado a este torneo y, como decíamos antes también, cuando surgió el torneo, él fue de los primeros boxeadores que sacó una de esas bolas azules, por lo tanto podían elegir rival, y dijo, ¿el favorito quién es? El campeón británico, Ryan Walsh, a por él, lo quiero en el primer combate. Eso es. Además, Jairon Socarrás es actualmente número 7 en las listas de la Asociación Mundial de Boxeo en esta categoría, la del peso pluma. Es decir, es un boxeador que sigue luchando por tener en algún momento esa oportunidad de titular. Sabe que con un torneo como este, pues tiene garantizado, Jorge, combates a corto plazo, es decir, actividad, y sobre todo la oportunidad de conseguir ese Golden Contract, ese contrato para poder hacer esos combates en Estados Unidos a razón de 100.000 dólares garantizados por encima. Y obviamente el cubano, viendo el listado de nombres, sabe de su talento, sabe en este caso que en principio los púgiles británicos son los que mejor colocados están, pero ha venido aquí sin ningún tipo de complejo. Y lo que tú has dicho, cuando le eligió la bola de decir, bueno, tú eliges al rival, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el favorito? Este, pues este.
van a ver ustedes el mejor combate en primera ronda. Esa es la actitud de Iron Socarrás, que es un boxeador que es un tremendo espectáculo. Es fantástico, la verdad que es un boxeador que tiene unas condiciones fantásticas, con 26 años, 22-0, con 3 combates nulos, no conoce la derrota, 14 triunfos antes del límite, pero enfrente va a tener a un púgil muy curtido, como es el boxeador de Cromer, Ryan Walsh, que tiene 33 años, profesional desde 2008 y un récord de 24 victorias, 2 derrotas y 2 nulos. De las 24 victorias, 11 conseguidas antes del límite. Fue campeón de Inglaterra del peso super gallo y luego también, si vemos las dos derrotas que tienen, fue una en 2013 haciendo por primera vez el título británico y de la Commonwealth ante Lee Selby. Un Lee Selby que le ganó por puntos. Pre-campeón mundial. Y un Lee Selby que efectivamente luego sería campeón del mundo. Luego se ha proclamado campeón británico en 2013 ganando a Samir Muneymin. Y otra derrota, la segunda derrota que hay en su carrera, cuando disputa el título de Europa ante Denis Ceylan. Pre-Jesús Sánchez, ¿sí? En nuestro ciclón de Parla. Y perdió por puntos, decisión dividida, muy discutida también. Pero perdió Ryan Walsh y desde entonces, pues en total 6 defensas del título británico, al que da mucha importancia, por supuesto. Eso le hace tener ese cinturón precioso de Lord Lonsdale en propiedad por el número de defensas que ha hecho. Y aquí pues busca también una nueva oportunidad. Tiene 33 años, quiere pues una nueva oportunidad de disputar el bueno, pues en este caso el título de Europa o si es posible el título del mundo. Sabe que arriesga viniendo aquí. Se arriesga enfrentándose a un boxeador como Iron Socarrás, pero es un respetadísimo boxeador con esas 6 defensas que tiene de su título británico, que obviamente en el boxeo británico no reparten caramelos, como han podido apreciar. En este caso, Ryan Walsh, pues obviamente, dentro de lo que es actualmente su carrera, con esas victorias, con ese título que tiene británico del peso pluma, pues actualmente sus esperanzas estaban precisamente por la vía de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría pluma. Está en número 6, Jorge, en las listas de la OMB. Hoy se enfrenta al número 7 en las listas de la Asociación Mundial de Boxeo, pero bueno, ya metido en el torneo Golden Contract, sabe que también le puede llegar la oportunidad titular. En todo caso, parece que se va a dejar todo listo y todo preparado. Atención, porque vamos a ver posiblemente el duelo más esperado de esta ronda de cuartos de final. Ahí tienen a Ryan Walsh, el campeón británico de la categoría con 33 años, todo un veterano con esa Farmy Army, que son su grupo de seguidores, con esa estética tan motera, el boxeador de Cromer, todo un veterano, propietario del cinturón de Lord Lonsdale, no le falta apoyo ni mucho menos, hoy le va a hacer falta porque tiene uno de los combates también más complicados de su carrera al enfrentarse, al medirse al cubano Socarrás. Con la música de, creo que es de Peter Gabriel, que es la música con la que siempre sale Ryan Walsh. 6 defensas del título británico que tiene Ryan Walsh, que creo que en algún momento llegó incluso a sonar como aspirante cuando el campeón de Europa era Marc Vidal, que quería, hablaba en algunas entrevistas, que quería medirse al boxeador catalán para disputar el título. Sí, viene de una familia de hermanos también, su hermano gemelo Liam Walsh, profesional, su hermano mayor Michael Walsh, también boxeador profesional, y ahí tienen al cubano que reside en Miami, Iron Socarrás. Volviendo de camino al cuadrilátero, al púgil cubano, enfundado en la bandera de su país, y como estamos viendo, una música muy distinta, con un ritmo, con una cadencia que nos hace pensar que este hombre tiene el boxeo dentro con toda la tranquilidad del mundo. Avanza, ahí está, yo creo que su mujer y su hija esperando,
y Jorge, ya sobre el cuadrilátero, Jairon Socarrás, el púgil cubano que llega a este Golden Contract con la intención de terminar de consolidarse y quedarse a las puertas de la disputa de un título mundial. Tiene 26 años, llegó a los Estados Unidos, a Miami, con 11 años, sí, con un poquito de experiencia, porque ya saben cómo son los cubanos. Se empieza a los 7 años en Cuba, algo llevaba. No es el cubano que ha estado toda la vida en el equipo nacional, que ha estado en la finca, que viene claro, de La Habana, dentro de esa estructura piramidal del equipo nacional de Cuba, sino que se ha hecho como boxeador en Estados Unidos, donde debutó en 2011 con 18 años, y desde entonces pues esos títulos en el Super Gallo, el Fede Caribe, el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. Luego algún tiempo de inactividad prácticamente con, bueno, pues tuvo ahí un par de años que casi no hizo combates, un combate tan solo en 2015, en 2016 no boxeó. Ahora parece que ha cogido un poquito ese ritmo, que ha cogido un poquito la continuidad, y es un boxeador que siempre ha estado ahí pero no ha disputado el mundial. Le hace falta ese cambio de ritmo en su carrera, que creo que intentará conseguir precisamente en este torneo. Sin ninguna duda sabe que es el momento. Estamos viendo a Bob Williams, con muchísimo prestigio en el Reino Unido, y vamos a escuchar la presentación, Jorge, porque estamos ante dos fantásticos boxeadores, y enseguida nos lo va a presentar el maestro de ceremonias. Tonight wearing the black trunks, representing the Farmy Army from Cromer, Norfolk, make some noise for Ryo. Ryan Walsh, 24-2-2, con 11 triunfos antes del límite, ya hemos mencionado, derrotas ante Lee Selby y ante Dennis Taylan, dos jugadores de élite, y ahí tienen imbatido a Jairon Socarrás, 22-0 con 3 combates nulos. De su manera lo han pronunciado, sí, también se quejarán de que pronunciamos nosotros algunas cosas, también, de verdad. Pero bueno, ahí tienen el cubano contra el campeón británico. Este es combatazo, a 10 asaltos en juego el pase a la semifinal. A priori, dos de los boxeadores que parten como favorito en este torneo y que pueden protagonizar un combate realmente intenso. Vamos a ver qué ocurre. A Jairon Socarrás, que ha venido al Reino Unido en busca de una revitalización de su carrera boxística, que se había quedado un tanto estancada, y el campeón británico Ryan Walsh, viejo veterano a sus 33 años, con 6 defensas de ese título, de ese cinturón de Lord Lonsdale, un boxeo también muy clásico, con esas buenas inclinaciones de cintura, esos movimientos, boxeo muy muy ortodoxo, muy educado, muy inglés en Ryan Walsh. Y enfrente el cubano Jairon Socarrás, que ya ha advertido ese movimiento, el hook of the jab, sacar ese jab de izquierda e inmediatamente el crochet de ese mismo golpe, prácticamente intentando sorprender así al campeón británico de la categoría. De momento son los primeros compases del duelo, como estamos viendo, ambos púgiles con guardia diestra, un centímetro más de altura por parte de Ryan Walsh, 2 centímetros más de alcance por parte de Jairon Socarrás. Esas son las características. Por lo demás, Jorge, vamos a ver cómo se adaptan los estilos. Más ortodoxo el púgil británico, con más talento, más movilidad y mucho más plástico el boxeo del Maja Socarrás. Y en este caso vamos a ver cuál de los dos puede llevarse al gato al agua. En esa soltura, obviamente, el cubano ahí le restriega el antebrazo a Ryan Walsh, como diciendo que yo soy un veterano profesional, que sé también de esto. Que aunque tú sea la primera vez que cruzas el charco y vengas aquí, que nosotros aquí también sabemos cómo emplearnos, pues a bienvenida que le dio Ryan Walsh, que intenta cerrar ahí la guardia bloqueando los golpes que le tira abajo el cubano Socarrás, un hombre con mucho talento, con muchísimo potencial, con ese boxeo muy intuitivo, con mucha soltura, como decimos, profesional desde los 18 años, tiene un punto más de velocidad del cubano, que vamos a ver si es capaz de aprovechar en este combate. Como ven, cambia la guardia. Jairon Socarrás se puso ahora de zurdo, tiene ese manejo, aunque le responde con ese jab de derecha también Ryan Walsh. Los dos pueden hacer lo mismo, boxear de diestro, boxear de zurdo, saben el oficio, tienen fundamentos, tienen herramientas técnicas. Sí, por eso decía que se puso de zurdo Socarrás, dijo Ryan Walsh, yo también sé boxear de zurdo.
y le respondió inmediatamente con un directo de derecha que llegó al rostro del cubano. Estamos ya en los últimos 50 segundos de este primer asalto, quedan trabados ambos boxeadores en clinch, ahí está sujetando el cubano a Ryan Walls. Bob Williams, que no termina de entrar para separar las acciones, queda contra las cuerdas, como hemos visto el Maja Socarrás, que finalmente sale dando un paso adelante, intentando lanzar la derecha al cuerpo, repetir con la izquierda. Ryan Walls, como estamos viendo, tranquilo, no se descompone con esa guardia arriba, esperando las entradas del cubano para bloquear y posteriormente defender. Y como estamos viendo, cuando no le interesa a Jorge, se agarra y traba las acciones. Vamos a ver un combate muy, muy interesante también, especialmente desde el punto de vista técnico. Buenos desplazamientos ahí, como buscaba ese ángulo Ryan Walls, metérsele en el costado al cubano Socarrás, un veterano de 33 años, Ryan Walls, pero con mucho oficio, con muchos recursos técnicos. La mirada ahí desafiante de los dos boxeadores. Y ahí tienen de nuevo en la esquina de Iron Socarrás, llegando el cubano. Aquí vemos a Ryan Walls, hombre al que entrena Graham Everett. Y ahí un clásico también del boxeo de Miami, a Jorge Rubio, el entrenador. En este caso pues también recibe la ayuda del equipo español, de sí. Jimmy Lera. Está en todas partes, ¿eh? En caso es una pena que no terminemos de escuchar lo que dicen en la esquina, porque Jorge Rubio es un preparador cubano de Miami, que estuvo también durante tiempo trabajando en el equipo nacional de Cuba, luego trabajando con profesionales en Miami. Y le vemos ahí dándose instrucciones a Iron Socarrás, pero como decimos, Gonzalo, este primer asalto, fíjate que detalles, vamos a ver detalles técnicos en este combate, que creo que van a ser del gusto de los buenos aficionados que nos están siguiendo aquí en Eurosport 2 en directo, porque son dos boxeadores con mucho, mucho recurso. Vamos a ver un combate con mucha miga desde el punto de vista técnico, táctico y estratégico. En todo caso, el segundo asalto que ya está en marcha, ya lo saben, todos los duelos de esta ronda de cuartos de final de Golden contra categoría de peso pluma va a 10 asaltos. Nuevamente vemos a los dos tratando de entender cuál va a ser la mejor manera en la que puedan plantear las acciones. Parece que Walls cede la iniciativa al Maja Socarrás, al pugil cubano, que como vemos hace las cosas con mucho sentido, pensando, tiene mucho talento una vez que tiene claro el camino, cómo abordar la situación. Tiene una tremenda velocidad y una gran precisión en su golpeo. Ryan Walls sabe, Jorge, que no tiene que permitir absolutamente nada, que no tiene que conceder ningún tipo de ventaja al pugil cubano para seguir manteniendo en vilo y en viva todas sus opciones de cara a pasar a esa ronda de semifinales. Pero es que la tranquilidad y la experiencia del Walls nos hace pensar que está tramando algo. Ahí le vemos ahí prácticamente paralizado, provocando ahí a Socarrás, y hace una cosa bien el inglés, es que cuando no saca manos, finta, amaga, le tiene claro, pendiente, claro. No está estático, simplemente lanzando esos falsos golpes, esas fintas, esos engaños que le tira Ryan Walls. Luego, cuando saca la combinación, sorprende al cubano, es lo que hemos visto. Le tiene ahí como medio aletargado, como paralizado, como si le estuviera metiendo ahí en un estado hipnótico Ryan Walls, y después saca esas manos con rapidez. Lo que pasa es que el cubano, ojo con el cubano, con Iron Socarrás, que estamos viendo que tiene ese punto más de velocidad, que creemos que puede ser por donde pueda sacar el combate adelante. Y este va a ser un enfrentamiento de disfrute para los puristas y los buenos aficionados al boxeo. Ya tenemos que quitar las manos también a Iron Socarrás con esa media guardia, con ese finisher muy a lo muy bien, Mayweather, muy bien, muy a lo George Benton, muy a lo James Toney, con esa mano derecha prácticamente abajo. Va cambiando la guardia, obviamente, depende de su posición de guardia, pues sube una mano o la otra. Y ahí Ryan Walls de nuevo se pone de zurdo, responde también con igual eficacia con una guardia y con la otra. Buenos movimientos de defensa del boxeador inglés, que bien se quita las manos con la cabeza y la cintura. Tenemos un combate de muchísimo nivel. No en vano estos dos púgiles eran los dos grandes favoritos al iniciarse el torneo. Estamos ya en los últimos 30 segundos de este segundo asalto. Bien, tocó ahí con esa derecha adelantada Ryan Walls, que como estamos viendo, sabe cómo enfriar el combate y por momentos parece que quiere llevar el duelo a una situación en la que pueda ser el más listo de la clase a la hora de conectar las manos, que puedan convencer a los jueces, pero da la sensación de que está más activo el Maja Socarrás, pero hasta el momento también muy bien Ryan Walls. Hay como esa tensión de no fiarse el uno del otro, obviamente.
Ahí volvió a ponerse de diestro. Ahí Alonso Carrás adelantando sobre mi cuerpo derecho. Ahí tienen al inglés, el boxeador de Cromer, regresando a su rincón. Mucho equilibrio, ¿eh? No escuchamos, pero ya estamos viendo que se monta hasta incluso una tertulia, hablando con muchísima calma, cuando un boxeador como Walsh, a sus 33 años, ya es veterano. Tampoco necesita que le atosiguen, ¿no?, en la esquina, sencillamente darle esas indicaciones justas y precisas. Ahí estamos viendo, lleva zapatillas de botas de boxeo. Ese detalle que, en el que se quería fijar su cámara. Es con lo que se muestra cómodo, porque lo hemos visto en otros combates y sorprende que no lleva la típica bota de boxeador, sino una zapatilla poco convencional en este caso. Pero es un combate en el que, sobre todo en estos primeros asaltos, luego se irá rompiendo y abriendo. Pero hay mucho ajedrez. Me cambio de guardia, tú te pones también de zurdo, pues yo me pongo de zurdo, te lanzo falsos golpes, te intento engañar, te intento ver, quiero saber por dónde vienes, quiero saber cuáles son tus reacciones. Hay mucho estudio, mucho análisis, mucha radiografía, porque son dos boxeadores que tienen esa capacidad buena a la derecha ahora de Ryan Walsh, intentando sorprender ahí a Alonso Carrás, que avanzaba con la mano derecha por delante en la posición de zurdo. Me gusta el inglés, los detalles que tiene de buen profesional, de buen campeón. Siempre decimos que todos o la gran mayoría de los boxeadores británicos suelen ser muy correctos. Es muy difícil verles hacer o ejecutar algo, desde luego equivocado desde un punto de vista catódico, si hablamos técnicamente hablando. Pero sobre todo lo que más me gusta de Ryan Walsh es que si juntamos talento contra talento, Socarrás tiene mucho más talento, pero la adaptación o la puesta en escena de Ryan Walsh va a hacer que esté siempre en pelea. Y en este caso le va a tocar al Maja Socarrás tener que ganar el combate frente a un Ryan Walsh que, como siempre decimos cuando lo hemos visto, tiene el don de la oportunidad, es un oportunista. Pues el don del oportunismo, obviamente, conseguido con esa experiencia competitiva. Ahí lo tiene, como llega muy bien y se desplaza con el jab de derecha, tiene buenos movimientos de cabeza y de cintura Ryan Walsh, que vuelve a sorprender ahí al cubano. Se le mete en el costado también con esos buenos desplazamientos diagonales. Buenos instantes ahora para el boxeo del inglés. Intenta responder a Alonso Carrás, que se ha visto sorprendido porque el púgil de Cromer, de 33 años, que es también rápido y además tiene esa capacidad, esa habilidad de cambiarte el ritmo. Cuando parece que no está haciendo nada, te está simplemente fintando, amagando, luego te mete un cambio de ritmo y te saca tres manos con una velocidad sorprendente. Sabe jugar con esos cambios, sabe jugar con esos engaños. Hay muchos boxeadores que tienen una cadencia, un ritmo, una velocidad muy predecible, porque es siempre lo mismo, asalto tras asalto. Sin embargo, Ryan Walsh sabe jugar muy bien con eso. Tiene también qué buenos movimientos de cabeza, de cintura, las inclinaciones laterales del tronco, siempre con la guardia alta y, como decimos, esos cambios de ritmo que están desorientando por momentos en este asalto al buen boxeador cubano. Y el público, como estamos escuchando, se viene arriba viendo esos buenos momentos de boxeo que está protagonizando Ryan Walsh, que llegó muy bien con ese 1-2. Vamos a ver por qué esas manos las ha podido soltar, como hemos visto, el Maja Socarrás, que por el momento la derecha, parecía que estaba un tanto descoordinado. Se agarra el púgil cubano, que necesita tomar aire. Quedan 15 segundos. Walsh, como vemos, sabe que ha podido hacer daño, pero no se va a precipitar, no va a cometer ningún error ante esta reacción que estamos viendo, que intenta protagonizar el púgil cubano. Qué listo es Ryan Walsh. Intentó reaccionar ahí con rabia también a Alonso Carrás, pero ha sido un asalto claro para el inglés, que ha demostrado esa calidad boxística que tiene. Cómo me gusta a mí el boxeo inglés, cómo gustan los boxeadores, los campeones británicos, veteranos, por toda esa cantidad de recursos que sacan en un combate. Fíjate que es Gonzalo es más rápido, Alonso Carrás tiene quizá más talento, posiblemente sea hasta más fuerte, pero Ryan Walsh sabe sacar esos asaltos adelante. Ha tenido unos detalles de movimientos de cabeza, de cintura, también la manera de interpretar las fintas, el amago, el engaño, y también esos desplazamientos diagonales, como se le colocaba un poquito ahí a los Lomachenkos en los costados a Socarrás, y le ha complicado muchísimo la vida al cubano. Sí, lo estábamos diciendo cuando estamos viendo, parecía Mariano entre el público, pero bueno, era un poquito de música. Vemos ese 1-2 que habíamos dicho, ahí salió un poquito trastabillado el Maja Socarrás.
que tiene un fantástico talento y tiene que empezar a entender en la noche de hoy que va a tener que además que ser listo, no cometer errores y sacar el guión que tiene preestablecido Ryan Ward, porque hasta el momento, Jorge, el inglés está haciendo el combate que más le interesa. Fíjate que rápido también con ese crochet de izquierda que saca de contra Ryan Walsh, bien con el directo, cómo mueve la cintura, cómo mueve la cabeza, cómo flexiona las piernas el inglés, la mano derecha siempre arriba, aunque ahora se tragó ese jab de izquierda que sacó con velocidad el púgil cubano, que también intenta amagar esa finta casi de hombros, hace una rotación de hombros para amagar que saca la derecha. Cambia de guardia de nuevo Ryan Walsh, se pone de diestro. Vamos a ver esos continuos de cambios de guardia en un boxador y en el otro, porque los dos son capaces de boxear con eficacia, con solvencia en las dos posiciones, y cómo se están provocando, intentando provocar el error del rival para hacérselo pagar. ¿Cómo hace fallar por centímetros Ryan Walsh las manos que saca Alonso Carras? Decíamos, este es un combate para mirarlo con lupa y después de verlo aquí en directo para verlo a cámara lenta. Van a apreciar muchísimos detalles, muchísimas cosas. Para el ojo un poquito entrenado va a ver aquí unos detalles realmente de altísima calidad. El cubano Socarrás, como vemos en todo momento en este cuarto asalto, con esa guardia diestra. Hemos podido ver que hasta incluso cuando Dickens se ha puesto de zurdo, él ni se ha inmutado, como hemos podido ver. No le frena con un directo de izquierda de contra, muy cortitos, sí, casi sin trayectoria, pero con ese buen timing, con ese sacar bien las manos. Muy bien. Pero qué bien, ahora cambió las alturas con ese ataque derecha, arriba, izquierda, abajo, Ayrón Socarrás. Viene el cubano que no se puede dejar que le coma el terreno el inglés. Ha venido aquí a triunfar, ha venido a dar un cambio, nuevos aires a su carrera y no puede permitirse una derrota en el primer combate de este torneo. Volvía a sorprenderle con una derecha el inglés Ryan Walsh. Qué bien ahora Socarrás también con las derechas seguidas de un desplazamiento, como decimos, combate muy muy bueno. Y además tremendamente igualado, que es lo más interesante. Y como estamos viendo con esa pausa, con ese momento, como en una partida de ajedrez, en el que los dos boxeadores se miran, se estudian, tratan de analizar muy bien hasta qué punto o en qué momento van a poner en marcha las acciones. Últimos 30 segundos de este cuarto asalto. Fíjate cómo amaga Ryan Walsh. ¿Cómo espera Socarrás? ¿Cómo juegan con la distancia? Intentamos llegar los dos. El oportunismo del inglés. ¡Qué listo es Ryan Walsh en esas acciones! Fíjate que había hecho ahí ese buen ballesteo ahí a Ayrón Socarrás con ese movimiento defensivo tan cubano. Pero como Ryan Walsh mete ahí esos crochets, ahora el gancho de derecha, cómo golpea con peligro tanto de zurdo como de diestro. El cubano Socarrás sabe que va a tener que sacar lo mejor de su boxeo para sacar este combate adelante, porque va a ser un pleito muy, muy exigente. Y qué dos buenos boxeadores. La verdad que me está encantando este combate. Estamos viendo detalles de altísima escuela. Y ahí tienen a Leigh Wood, que se enfrentará. Este es de David Oliver Joyce. Se enfrentará a Leigh Wood, el irlandés, en el combate que cerrará esta fase de cuartos de final de este torneo. Golden Contract, en el que estamos disfrutando muchísimo con este combate. Una lástima la derrota de Carlos Ramos por punto, la verdad que justa y merecida, ante un buen boxeo que ha hecho James Dickens, Jasa Dickens. Vimos también la clasificación de Tyrone McCullough frente a Razak Najib, y este hasta el momento el combate de más calidad, en el que prácticamente podíamos decir que era una final anticipada entre Ryan Walsh, el campeón británico, y el imbatido cubano Ayrón Socarrás. Nos vamos al quinto asalto de este combate, que va, como todos estos, a 10, y que tiene ese equilibrio que también Matthew Maclin está entendiendo. Es que es así, hay equilibrio en el número de asaltos, e incluso cada uno de los asaltos es difícil de puntuar por los grandes detalles que están teniendo los dos boxeadores. Sí, coincidimos todos, yo creo, con ese 2-2. Las espadas están en todo lo alto. Y sobre todo este quinto asalto, pues sobre todo viene marcado. ¡Oh! ¡Qué bien! Lo ha repetido. El crochet de derecha desde esa posición de zurdo. Impactó ahora también con un buen gancho. Tiene que mover la cabeza y la cintura Ayrón Socarrás, que notó ese golpe. Qué listo el cubano. Mandó un golpe bajo para enfriar precisamente el ataque de Ryan Walsh. Eso es también veteranía. Se lo devuelve Ryan Walsh. Efectivamente, le tiraron dos golpes bajos y dijo, pues yo te pego otro también.
que tengo 33 años y 6 defensas del título británico, no me voy a dejar achantar. Pero lo que sí es cierto, Gonzalo, como indicabas, le llegó ahí, se fue contra las cuerdas, le tienen que contar. Evitaron la caída, tienen que contar, efectivamente, así lo marca el reglamento. Enfrió el combate Ironso Carras con esos golpes bajos, precisamente, pero en esa nueva acción de ataque del inglés, Ryan Walsh le sorprendió con esa velocidad. Le frenaron la caída a las cuerdas, le tuvo que contar el árbitro, escuchó la cuenta de protección el cubano, que ahora está pasando momentos de dificultad. Eleva el hombro izquierdo en esa media guardia intentando que no le lleguen las manos de Ryan Walsh, pero qué bien se desplaza, qué bien busca los ángulos el inglés y llega con esos upper de derecha con los que está sorprendiendo al cubano Socarrás. Muy buen asalto del pugil inglés, del campeón británico. Y vamos a ver, porque queda minuto 5 segundos para que termine este quinto asalto. Momento importante, parece recuperado el Majka Socarrás, el pugil cubano, pero vamos a ver, porque Walsh, dispuesto a estar más valiente que nunca, con un intercambio de golpes, los dos cuerpo a cuerpo, llegan las manos de Walsh. Uy, le interesa momento el cubano, interesante, el cubano, pues obviamente tendría que, vamos a ver. Está yendo ahí a... Bueno, le pide, por los golpes bajos, sí. Que era una manera también de ganar tiempo a Ironso Carrari. Y encima no me quita el tiempo. Y a Walsh está indicando que se acabe el trastal, se tiene que estar diciendo de todo. Sí, por protestar, porque obviamente se quejaba Ryan Walsh de esos golpes bajos. Se tomó también en la acción anterior la justicia por su mano, el inglés, devolviéndole perdidamente ese golpe al sur de la frontera. No le interesa Socarrás. Se ha metido con mucha valentía y con mucho coraje, pero posiblemente con poca inteligencia táctica en este momento. Ironso Carras a un cruce de golpes con Ryan Walsh. Está siendo más preciso en inglés, está precisando muy bien las manos, está golpeando. No es un noqueador de un solo golpe Ryan Walsh, pero obviamente hace mucho daño, sabe dónde golpea, cómo golpea, tiene ese buen timing que ha demostrado en este asalto. Y está haciéndole mucho daño ahora a Ryan Walsh al cubano Socarrás. De sus 24 victorias, solo 11 fueron por KO en el caso de Walsh, que llega a la esquina diciendo, pero mira lo que me ha hecho. Intenta tomar aire Jairo Socarrás, que ha pasado por muchas dificultades en este asalto. Y la bronca ahí de Jorge Rubio, de su preparador. Ahí tienen, fíjate, ese croché de derecha desde la posición de zurdo. Ya le había sorprendido con ese golpe anteriormente, y lo vuelve a repetir. Ese golpe que llega con la mano adelantada, en este caso la derecha, desde la posición de zurdo, es ese hook que no ve llegar, y ahora con la izquierda fue ese momento de la cuenta de protección. Pero qué bien saca el croché de derecha. Mira cuando se pone de zurdo Ryan Walsh, y también de zurdo con la mano de atrás, sorprendió en la siguiente acción. Pega con las dos manos, le ha hecho daño al cubano en este asalto que se va a llevar por 10-8 Ryan Walsh como un boxeador. Ahí tiene esa hemorragia nasal que está tratando también Jimmy Lera en la esquina del cubano, junto con el veterano entrenador Jorge Rubio. E importante el quinto asalto que ha hecho el campeón británico Ryan Walsh. Qué buen boxeo está realizando el inglés, el boxeador de Cromer. Guardia alta, esos buenos movimientos defensivos. Un boxeo para estudiar, para analizar, de lo clásico que es. Es alta escuela, es totalmente académico, escolástico el boxeo que está desarrollando en este pleito Ryan Walsh. Sigue, como estamos viendo, Socarrás tratando, como vemos, de subir la intensidad, al menos de sus acciones, siendo consciente de que tiene que marcar el tono, pero también intentando extremar todas las precauciones después de ver hasta qué punto le ha sorprendido y le ha hecho daño en el asalto anterior Ryan Walsh, que mandó a la lona al pugil cubano, que sabe que tiene que venir remontando. Estamos en el sexto asalto, el combate va 10 y Socarrás no quiere dejar ninguna duda. Vamos a ver, porque algo nos dice que estamos ante el mejor momento del duelo, ya que los dos púgiles quieren seguir yendo al frente y ninguno se va a guardar absolutamente nada. Buenos momentos ahora, Jorge, de Ironso Socarrás. Tremendo el combate, tiene que reaccionar el cubano, que saca la mano izquierda con mucho peligro también desde la posición de zurdo, intentando dominar, tirando la izquierda abajo, buscando el costado del inglés, golpeándole ahí con fuerza la línea de flotación. Se intenta defender con esos jabs de derecha Ryan Walsh, que está haciendo un combate fantástico. ¡Qué bien le cruza a la izquierda el inglés! Ryan Walsh no llegó nítida, sino esa mano era de KO, pero qué bien sabe jugar con esos tiempos el inglés para cruzarle las manos ahí a Ironso Carras. Tiene que mover la cabeza, la cintura, el cubano.
que tiene por delante un combate complicado. Cómo mete el pie ahí adelantado, el derecho por fuera para intentar buscar el golpeo con la izquierda, la zona abdominal de Ryan Walsh, pero ahí está muy tapadito el inglés, sabe protegerse esa línea de flotación. Eleva la guardia, le vuelve a engañar, le vuelve a meter en su ritmo. Es inteligentísimo Ryan Walsh. Es un boxeador listo, veterano, y como hemos dicho, sabe ejecutar a la perfección las acciones, y cuando tiene claro qué es lo que le puede funcionar, sabe encontrar el momento, el oportunismo para poder hacerlo de tal manera que hasta incluso resulte fácil, como esos crochets avanzados que han sido sensacionales en el combate anterior. Ahí estamos viendo cómo le llama la atención nuevamente al Majas Ocarrás por ese golpe bajo. Le están preguntando a Walsh si se encuentra bien. Incluso pues podría haber descontado un punto a Socarrás, pero bueno, ahí tienen la acción en el sexto asalto. Se reanudan las hostilidades. Qué bien, eso es lo que decíamos de Ryan Walsh. Le pasa una mano a esa derecha a Iron Socarrás y enseguida viene la respuesta, el contraataque. Eso es de libro. Lo hace muy bien el inglés, que además saca las manos con velocidad. Qué bien cambió las alturas ahora a Iron Socarrás para llegar con la derecha arriba. Combate, como decíamos, de muchísima calidad, de muchísimo nivel. Y además de intensidad, están metiendo un ritmo altísimo Ryan Walsh y Iron Socarrás en este torneo Golden Contract en el peso pluma. Y por supuesto, pero hablando de peso pluma, Gonzalo, en la semana que viene, el 12 de octubre, en Londres hay un campeonato del mundo del peso pluma, es el campeonato de la IBF, el campeón Josh Warrington. Sí, señor. Un boxeador invadido que, bueno, que incluso como ganó a... Mereció perder contra Kiko, sí, sí. Pero desde entonces lo cierto es que ha tenido una... Ganó a Frampton, ha hecho una... impresionante la trayectoria de Josh Warrington, pues se va a enfrentar al francés, a Sofiane Takuch. Y bueno, pues ya les podemos adelantar que es un combate que veremos en Eurosport próximo sábado 12, campeonato mundial de la IBF. Josh Warrington se enfrenta a Sofiane Takuch en directo en Eurosport 2. Ya lo saben ustedes, no vayan haciendo muchos planes, porque la semana que viene tenemos el Warrington Takuch y la siguiente tenemos las World Boxing Super Series en Glasgow, con ese combate entre Josh Taylor y Regis Progress. Por lo tanto, boxeo en directo en Eurosport hoy, el sábado que viene y el siguiente sábado. Sí, es que nos gusta el boxeo en directo, Jorge, en Eurosport 2. Bueno, bueno, pues mientras tanto vamos disfrutando con este combate entre Ryan Walsh y Iron Socarrás. Ahí ven la puntuación de Matthew Macklin. Qué buena la derecha de nuevo de Ryan Walsh. Está metiendo mucho esa derecha por encima del hombro izquierdo ahí a Ryan Walsh, al cubano. Le está sorprendiendo. La tira un poquito volada, tanto cuando la tira desde la posición de zurdo en crochet, o un poco más envolado cuando la tira desde la posición de diestro Ryan Walsh. Pero está boxeando con mucha inteligencia el inglés. De nuevo, guardia alta, movimientos, finta, amago, reacciones, cambio de velocidad. Todos esos sutilezas del boxeo, creo que el inglés las está manejando a la perfección. Pero ojo, Jorge, porque salvo con esa caída en el quinto asalto, veníamos de unos rounds en los que está siendo más constante Socarrás. Está siendo más activo. Es verdad que los golpes más bonitos parece que brillan los de Walsh, pero está sacando más trabajo el cubano. Mataría por saber cómo van las puntuaciones, pero la dinámica de Socarrás no es tan mala, La dinámica del Maja no es tan mala. Y como decíamos, todo lo que hace el cubano tiene enorme mérito, precisamente por el rival que tiene enfrente. Ha llegado con alguna buena derecha Socarrás, le intenta frenar con el directo de izquierda el inglés. Esos también movimientos, esos péndulos cortos de Iron Socarrás, también para intentar amagar, engañar, no ser predecible ante un boxeador tan inteligente como el inglés. Qué rápida las dos derechas que sacó Socarrás. No llegaron con contundencia, pero sí llegaron al rostro del campeón británico, que está demasiado a la espera. Sí, se queda ahí que haciendo Socarrás... un poquito el Chris Eubank, ¿no? Hace la efigie ahí prácticamente. Pero ha tenido fases muy, muy brillantes Ryan Walsh. Quizá ha decaído un poquito su actividad, y eso le puede costar los asaltos, efectivamente, como indicaba Gonzalo. Porque está siendo más activo, en este caso Socarrás, que lleva muy buena línea, aunque vamos a ver de qué manera consiguen cerrar este séptimo asalto, que todavía puede estar en el aire y que se puede definir por detalles.
con Socarrás, como estamos viendo ahora, con esa guardia zurda tratando de entrar, de conectar esas manos. Bien, se mueve el cubano para salir, sin que haya respuesta por parte de Ryan Walsh, que le estamos viendo cómo bota sobre la punta de sus botas, esperando esas entradas del cubano para intentar sorprender con su velocidad y oportunismo. Viene el jab de derecha. Viene el jab, estamos ya en los últimos 10 segundos de este séptimo asalto. Vamos a ver de qué manera consiguen cerrar el round tanto el pugil inglés como el cubano. Parece que poca acción por el momento. Se miran. Y se miraron. Termina el séptimo asalto. Me está encantando este combate. Me está encantando, es Gonzalo. Que puede pasar cualquier cosa. Y hay tanto detalle en cada uno de los movimientos que es, como decimos, de muchísima calidad técnica. Y el John Hall en Bethnal Green, esta catedral del boxeo londinense, que desde luego está disfrutando con esta acción. Bueno, con la música ahora, fíjate. Bueno, que falta el ambiente, pero veníamos comentando, el combate de altísima calidad. Dentro de esta programación que Eurosport está preparando, ya le decimos el sábado que viene, sábado 12 de octubre, tendremos ese campeonato mundial del IBF en directo desde Londres. Josh Warrington frente a Sofian Takush, el francés. Una velada que también promete, veremos también dos títulos de la Commonwealth. Apuesta firme de Eurosport por el mundo del boxeo y por el boxeo en directo. Y eso es lo que nos está haciendo disfrutar esta noche londinense de alta calidad. Salió Airón Socarrás. Todo lo que hace el cubano tiene mérito, sabe que, sí, que no puede golpear de primeras a Ryan Walsh, tiene que trabajárselo esos huecos, tiene que venir con un movimiento defensivo previo o con un engaño o con una combinación. Sabe que tiene que esmerarse mucho el cubano para llegar al rostro del inglés, y eso es lo que está haciendo que bueno, pues no sé cómo va avanzando. Sabe que tiene que meter ritmo, más manos, que más quizá manos. Sabe que ha bajado la actividad de Ryan Walsh, y eso es lo que tiene que aprovechar el cubano ante un boxeador tan complicado y tan inteligente como el inglés, pero que obviamente tiene 33 años y a lo mejor pues también le cuesta ya mantener ese ritmo durante todo el combate. Es un combate de cambios de ritmo, ¿eh? En todo caso, Walsh sabe en qué momento y bajo qué circunstancias en ese quinto asalto consiguió sorprender y mandar a la lona, o al menos mandar rebotado contra las cuerdas a Airón Socarrás, que como vemos ha seguido con la misma línea, intentando utilizar la cabeza, no conceder facilidades, no quedarse al alcance de cualquier mano de Ryan Walsh, al que no estoy viendo tan constante como debería estar, Jorge, en estos momentos del combate. Lo que hace Walsh lo hace bien, pero intenta estar mucho más regular, sobre todo en el golpeo a Airón Socarrás. Yo no sé si está guardando ahí un poquito, que bien metió el gancho de derecha de nuevo el inglés. Si se queda en esa distancia, siempre estará activo Walsh. Pero míralo, se ha guardado ahí ese segundo aire para apretar al final. Como decía Gonzalo, qué listo es, qué inteligente es, cómo sabe elegir los momentos para golpear. Si tiene que dosificarse, porque va ahí justito, sabe muy bien medir sus esfuerzos Ryan Walsh ahí para que los jueces lo vean. Cuando se queda ahí un poquito Socarrás, saca esos golpes que, como ven, no van con toda la contundencia como cuando sacó ese crochet de derecha, que es el que sorprendió al cubano, pero sí para ir puntuando. Sabe administrar muy bien esos tiempos, esas energías. Nos imaginamos que Ryan Walsh pues va a intentar aprovechar ese segundo aire en el final del combate, y el cubano tiene que seguir trabajando, tiene que imponer esa juventud que tiene, esa pujanza. Un boxeador imbatido ha venido a triunfar, y quizá pues un poco más de actividad también le podría favorecer. Pero es que este asalto no le interesa la media distancia para nada a Airón Socarrás, y se está equivocando en este asalto. Cuando se queda, este asalto está siendo de Walsh, precisamente por esos errores de Socarrás, que tiene unos detalles en inglés impresionantes, ¿eh? En el asalto anterior, Socarrás no se ha acercado, no se ha parado, no ha permitido la media corta distancia. Walsh ha quedado muy estático, y en este round, sin embargo, le ha aceptado el juego, y este round se lo lleva el inglés. Sí, sí, sí. Muy bien esas combinaciones, dosificando bien, muy vistosas. Mete el antebrazo cuando lo tiene que meter Ryan Walsh, como viejo guerrero.
Mira cómo bloquea y responde. Eso es. Y respuesta. El bloqueo y contraataque. Y no una mano, y además es en nada. Combinación. Cinco golpes de combinación. Bueno, pues ahí está cortado, ¿no? Está cortado, sí. Ahí Ayronso Carras. Lo que no sabemos es sí, no porque visto, ha sido al final del si asalto. Es, no hemos visto si es golpe legal o cabezazo. Mira, ya sé. Mira, está ahí pasándoselo bien. Y veían ahí el trabajo de Jimmy Lera en la esquina de Ayronso Carras con ese corte en la ceja izquierda, que efectivamente, Gonzalo, nos hemos quedado sin saber si es por a ver, lo tiene que golpe a ver, no. Reglamentario, ilegal, o por un cabezazo fortuito. En todo caso, como estamos viendo, noveno asalto ya en marcha. No sabemos cómo estarán puntuando los jueces el combate, pero nuestra apreciación nos dice que estos dos rounds pueden ser fundamentales. Esto va a estar apretado. Qué bien ahí de nuevo Ayronso Carras, lo hace muy bien también cuando saca esa serie de directos, pero cambiándoles las alturas. Suele sorprender ahí con el último golpe, sí. El golpe que precisamente va acentuado en una combinación, sorprendiendo ahí al inglés. Ahí es mejor Socarrás, sí. No tiene que quedarse la media corta. Ahí, como estamos viendo, puede hacer buen trabajo Wolf, bien, pero así bien, siempre ahora, será superior el cubano, pero eso sí, no debe quedarse en la media corta. Ha empezado bien el asalto para Ayronso Carras, el imbatido cubano que reside en Miami. 22-0-3 con 14 KO frente al campeón británico Ryan Walsh, un hombre que solo tiene dos derrotas ante Lee Selby y ante Samir Muneim, además ambas por puntos. Y que ha hecho 6 defensas exitosas del de título británico del peso pluma. Hombre con esa gran experiencia competitiva. Y que a sus 33 años sabe que en este torneo tiene una oportunidad tremenda. Si gana Ayronso Carras, obviamente va a ser para él pues un aldabonazo tremendo a lo que es su carrera. Qué intercambio de golpes, qué bien ballesté ahí Ryan Walsh. También había llegado una mano de Socarrás. Como decimos, es un combate para no perder detalle, ni por parte del inglés ni por parte del cubano, porque son muy dos bien, pedazos de boxeadores. Muy bien, ahora con ese 1-2 sí. Socarrás, en minuto 15 segundos para que termine el noveno asalto. Lo está haciendo bien el cubano cuando inicia ahí desde esa larga distancia. Es más rápido, es más preciso. Luego enseguida se mueve, sale, se desplaza. Para que no exista respuesta por parte de Walsh, que como estamos viendo está a la espera, como el cazador, quiere contragolpear, quiere que se le quede estático. Pero quizá en exceso, el ¿no? pugil cubano, cuando le, eso. Has, cuando le has hecho daño, incluso has recibido una cuenta el cubano, es decir, sabes que tienes capacidad para sorprenderle y hacerle daño, quizá pues... Muy bien, está esperando es que le caiga, ¿no? La trampa, eso es. Es que es lo que tienes, le va poniendo ahí el cebo Ryan Walsh. Pero claro, tiene que tener en cuenta también que el combate lo más posible o lo más probable es que se defina por puntos. Bien, la derecha de nuevo de Ryan Walsh. Llegando con la mano. Llegó a la izquierda, le hizo daño, atención. El árbitro Robert, no sabe si meterse o no. No sabe si meterse o no. El árbitro está dudando. Pudo interpretar que lo va a parar, lo va a parar por defensa pasiva. Sí. Qué listo el inglés Ryan Walsh. Qué bien lo hizo, qué bien paró. Estaba dudando el árbitro. Porque pensaba no que le dejó, las cuerdas claro, evitaban la caída. No sabía si contar o no. Y ante eso, Ryan Walsh dijo: vendaval. Claro. Saco manos hasta, bueno, hasta que se me acaben. Mira. Qué bien lo hizo, qué bien lo interpretó. Y qué victoria más trabajada, qué victoria más de viejo profesional ha ganado Ryan Walsh. Incluso Povedano ahí, como estamos viendo. Impresionante. La felicidad de. De Walsh. Qué bien lo ha hecho. Qué listo es. Qué pedazo de combate para analizar en todos los aspectos técnicos, tácticos. Sorprendió ahí a Ryan Walsh, a Ayronso Carras. Decíamos, fíjate que nos venimos diciendo todo, pero si sabe que le ha hecho daño, podría volver a hacerlo. Y lo que le estaba era tendiendo una trampa. Le estaba poniendo el cebo el inglés, lo supo aprovechar. Y ante esa duda del árbitro, que no sabía si entrar a contar, creo que debía haber entrado a contar. En la primera acción, porque fueron las cuerdas las que evitaron la caída de Ayronso Carras. Pero como no contó, como dudaba, ¿qué hizo Ryan Walsh? No le dio ni la más remota posibilidad de recuperarse. Sacó golpes por todos los lados y ante esa situación contra las cuerdas de defensa pasiva, el árbitro para el combate. No le quedó más remedio, por lo tanto, triunfo fantástico para Ryan Walsh, que se postula como gran favorito. Sí, vamos a ver la repetición, fíjate.
esa mano con abajo el cubano y bien, esa bien. Clave. ¿Ves? Ahí las cuerdas y se iba a meter Williams. Sí, pero incluso le sujetó Williams, le tocó ahí a Ryan Walsh. Pero vio que se incorporaba dudó, de ahí y dijo, vio la combinación. Me lío la manta a la cabeza y saco manos y encima llegaban, ¿eh? Sí. Y claro, Socarrás ahí el cubano no tenía ni opción ni de agarrarse ni nada, estaba contra las cuerdas. Esa es la inteligencia de un viejo guerrero como Ryan Walsh. Sí. Qué combate, me ha encantado por todos los lados, ¿eh? Este combate veas ha sido, lo que veas, asalto es por asalto. El típico combate, Jorge, que veremos en más de una ocasión. Yo creo divertidísimo que sí. Y muchas cosas que ver. Qué gran victoria de Ryan Walsh. Fíjate, qué lástima el rostro de Aaron Socarrás, que ha sido muy valiente aceptando este torneo, viniendo a Inglaterra. Pero así es el boxeo, amigos. Obviamente Aaron Socarrás, 26 años, tiene capacidad para remontar el vuelo, para sobradamente, claro, enderezar de nuevo su carrera de sobra. Pero yo creo que esta derrota, la primera que sufre en el campo profesional, es un auténtico varapalo para el cubano, que me parece, Gonzalo, un muy, muy, muy buen boxeador, ¿eh? Pero ahí se ha visto superado por esa inteligencia de este hombre. Al que enseguida la vamos a escuchar las impresiones, como siempre con la televisión británica, y está sentado con su equipo y preparado en este caso para poder explicar cómo ha sido el combate y cuál ha sido la clave de esta sensacional victoria. Escuchamos ya a Ryan Walsh. Great win, great finish. He made you work so hard for it. You're $5,000 richer as well with the first stoppage bonus. Put it into words for us. I wanted the Disneyland for my children. Bueno. Now I can go. Primero se... When Euro Disney, I ain't got the money yet. I have to wait until I win this competition. I'm taking them to Euro Disney. Que saludos a sus hijos, que en cuanto gane el dinero de este torneo se los lleva a todos a Euro Disney, que se lo promete aquí en directo. Bueno, que se vaya mejor, está mejor. Second MTK, without them none of this is possible. But more importantly, and everyone will understand this, this isn't a team, this is family. And these two, I'd be nothing without them. I can't explain it enough. I don't want to get emotional, no one's catching me crying. I'll cry about them maybe. But these two, I owe them everything. I can't, this is not a one man thing. This is blood, Manuel and Graham. Y habla de lo que es el equipo, con Brian Everett, su entrenador, sus hermanos, es Liam Walsh, profesional, Michael Walsh, también boxeador profesional, están exultantes porque creo que es un combate de muchísimo mérito lo que ha sacado Ryan Walsh ante un fantástico boxeador como es el cubano Socarrás, y qué bien lo ha sabido trabajar, qué bien lo ha sabido entender, qué bien lo ha sabido leer, cómo ha jugado con los ritmos, con las distancias, sabiendo que, bueno, que no se puede volver loco, que tenía un hombre también de muchísimo potencial, y qué triunfo, y luego la capacidad de...